Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Cuál fue la intención o la motivación en particular de Juan al describirnos esta porción también de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? No hace falta que os diga la cantidad de libros y de material que se ha escrito acerca de Jesús y de los detalles, incluso de los misterios, entre comillas digo esto, de los misterios que encierra la Escritura y sobre todo pasajes como este. Se han escrito libros enteros acerca de los números o acerca de los colores o de la composición de pasajes o de los detalles místicos que se pueden encontrar en la vida de Jesús o palabras de Jesús, etc. Solamente en este pequeño pasaje, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se ha discutido mucho acerca de la longitud de la lanza con la que clavaron, pincharon el pecho de nuestro Señor. La palabra en griego lanza puede significar otra cosa. Podría ser la misma vara con la que se pudo tomar el hisopo para darle vinagre y agua a nuestro Señor. Sería una espada más o menos larga. Así que podéis dedicar tiempo a meditar acerca de la longitud, o si era una lanza o no. Imaginaros todo lo que se ha escrito acerca del agua y sangre que brotó del pecho de nuestro Señor Jesucristo. Así que mentes muy profundas y espirituales han tratado de descubrir lo que hay detrás de estas palabras. ¿Qué simboliza? ¿Qué significado tiene? En verdad, posiblemente tenga algún significado. Algunos dicen que al pinchar en el pecho de nuestro Señor y salir agua y sangre nos está recordando a la roca que golpeó también Moisés y que salía agua, algo que nos dice también Pablo en 1 Corintios 2, que esa roca era Cristo. Bueno, posiblemente pueda significar, dicen otros, que agua y sangre sea el bautismo y la comunión. Así que está simbolizando los dos elementos importantes en la vida cristiana. Ya sabéis, los mandatos que dejó nuestro Señor: bautizarnos y tomar el pan y el vino. Hay otros que nos dicen en su análisis y estudios que esto nos recuerda y nos lleva a que nuestro Señor Jesús, en el capítulo 6 de este mismo Evangelio, nos decía que habíamos de beber de su sangre, que esto era el creer. Otros, un poquito relacionado a este capítulo 6, nos hablan de que Él es la vida, nos dice, y la purificación. En Él estaba la vida, por tanto, ese agua y sangre
representan la vida que nosotros necesitamos y la purificación, santidad que puede traer a nuestras vidas, con un montón de versículos y pasajes. ¿Qué nos dice acerca en este pasaje que hemos leído de el que lo vio? Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio. Este, ¿quién fue el que lo vio? Se refiere a Juan mismo, hablando de él mismo en tercera persona, o se refiere a otro testigo que estaba allí y que después lo comentó, puesto que Juan se marchó. Quizá incluso fue el soldado, que algunos llaman Longinos, aquel que pudo llegar a creer según el Evangelio, según Lucas. O cuando dice el que lo sabe todo esto y él sabe, ¿se refiere a Juan? ¿Se refiere al testigo? ¿Se refiere a Dios mismo? Así que imaginaros, podéis pasar toda una tarde de domingo intentando descubrir qué es lo que hay detrás de estos pasajes. Yo voy a tomar otra dirección. La intención no será ver estos detalles que pudieran o no pudieran ser importantes para cada uno de nosotros. Se ha analizado casi cada línea del pasaje o de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y se han hecho películas acerca de todo ello. Bueno, yo creo que hay cuatro cosas concretas en nuestro pasaje. Y vuelvo a decir, nunca aceptéis lo que yo pueda decir si no es lo que la Escritura dice. Nunca. En primer lugar, nos está señalando que los judíos tienen una preocupación acerca de nuestro Señor Jesús y asegurar que Jesús murió. Juan está escribiendo estas palabras para contrarrestar algo que los judíos podían también decir y señalar después, contradecir los mismos judíos. Está acercándose el sábado especial, es un sábado de reposo muy especial, muy distinto para los judíos a lo largo del año, porque era el de la Pascua y celebraban una fiesta, y por tanto les era incómodo tener a aquellos tres hombres clavados en la cruz a las afueras de Jerusalén. Así que le dicen a Pilato, de la misma manera que le han presionado para que crucifique al Señor Jesús, ahora le están presionando para que desclave a Jesús y lo quite del medio, porque no querían nada impuro en aquella fiesta tan especial. Podemos ver la actitud, la hipocresía, el corazón de aquella gente. Lo que nos va a aclarar el apóstol Juan, el evangelista Juan, es que nuestro Señor Jesús estaba muerto en la cruz, que estaba realmente muerto, porque más adelante, siguiendo esta actitud de los judíos, ellos van a negar la muerte de Jesús o van a decir que Jesús fue robado. Así que lo que quiere aclarar Juan es que realmente Jesús en aquella cruz murió, estaba muerto. Anular las mentiras de los judíos. Pero no solamente en ese momento para los judíos, sino también a lo largo de nuestra propia historia. Cuando Juan está escribiendo el Evangelio de Juan, este libro, había un movimiento que negaba la muerte de Jesús. Y él está escribiendo estas cosas diciendo, yo fui testigo y vi aquellas cosas, así también como otros, de que Jesús estaba realmente muerto. Tan muerto estaba que no fue necesario quebrarle las piernas. Y solamente con pincharle con aquella lanza pudieron ver que aquel hombre estaba muerto en la cruz. Para nosotros, que sea un detalle tan simple, tan sencillo, tan claro, es fundamental. Porque para tener a nuestro Señor Jesucristo como Él es, el autor de la vida y el que resucitó de entre los muertos, necesitamos, desgraciadamente, verle muerto.
Y es muy importante para Juan y los demás evangelistas decir que ellos y todos los que estaban alrededor, incluso los mismos judíos que le llevaron a la cruz, testificar que Jesús fue muerto en aquella cruz. Hoy en día, si tenéis la oportunidad de hablar con algunos musulmanes, ellos niegan la muerte de Jesús. No pueden aceptar que el Hijo de Dios o el enviado de Dios muriera en aquella odiosa cruz. Para nosotros es importante poder declarar con firmeza, con contundencia, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. La Escritura nos lo ha dicho a lo largo de todo el Evangelio. En el capítulo 1, versículo 14, nos dice que el Verbo fue hecho carne en la gran revelación. Es decir, Dios o el Verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo humano, se hizo hombre en medio de nosotros. Para nosotros eso es una gran bendición. Que el Hijo de Dios hiciera carne para poder venir, identificarse y obrar en medio de nosotros. Pero lo extraordinario de Él no fue únicamente que se hiciera hombre y que actuara, viviera, se comportara como hombre en todo, igual a nosotros, sin pecado, como hemos dicho tantas veces. Pero igual que hemos podido verle a Él en vida, ahora, el Evangelio también dice en el capítulo 10, versículo 11, Él vino, se hizo carne para dar su vida por nosotros. Así que cuando nosotros nos centramos en la mente del Señor Jesucristo, perdón, en la obra del Señor Jesucristo, descubrimos cuán esencial es que lo veamos hecho carne. Si alguno niega que Jesús vino en carne, no es de Dios, dice Juan en una de sus cartas. Pero también es esencial que entendamos la razón por la cual Él se hizo hombre. Y se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Esta es la razón principal. Pero, ¿qué hubiera sido de nosotros si simplemente Él hubiera venido a dar su vida y verlo clavado en la cruz? Bueno, porque cuanto más sintamos aquella muerte horrible, más gloriosa será la doctrina de la resurrección, porque la muerte no pudo con Él y no le pudo sujetar. Así que no es necesario que nosotros busquemos misterios más allá de lo que está diciendo este pasaje, que para nosotros es un fundamento para cosas extraordinarias. Sí, es verdad. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. El Hijo de Dios dio su vida en aquel lugar. Y no hace falta que viéramos más en aquel hecho, en aquella descripción. Pero creo que hay algo más también, en segundo lugar, que nos está mostrando Juan. Fijaros bien que todo se está desarrollando en el día de la Pascua. Unos momentos antes o unas horas antes, nuestro Señor Jesucristo se ha reunido con sus discípulos y ha pronunciado aquellas palabras que a mí me emocionan, en verdad, cuando las leo, porque el Señor Jesús ha mandado a algunos de sus discípulos a preparar el aposento alto. Y cuando está el aposento, dice allí, voy a celebrar la fiesta de la Pascua con vosotros. Y cuando está con ellos, el Señor Jesús dice, cuánto he deseado este momento. Y nosotros sabemos lo que esto significa a la luz de las Escrituras. El día de la Pascua y nuestro Señor Jesucristo celebrando la Pascua. Bueno, no tendría mucho más significado si no lo viéramos ahora aquí ejerciendo del Cordero Pascual, que es lo que nos está describiendo estos versículos. Los judíos, que son tan escrupulosos con sus ritos y sus ceremonias, no quieren que ninguna cosa sucia e impura dañe su fiesta. La preparación de la Pascua era esencial. Venían gente de todos los lugares, se llenaba la ciudad de adornos y era de fiesta. Por familia se compraban los corderos, se hacían los cantos de los salmos especiales, se seguía un ritual hermoso, judío, se recordaba la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, se hacían otra vez cánticos, se repartía la comida.
es una de las fiestas más importantes para los judíos, o al menos en aquel tiempo, y vemos descripciones como en Deuteronomios, en el mandato, y cómo lo celebraban a lo largo de su historia. Es un sábado especialmente especial para ellos, y no quieren que unos moribundos permanezcan en aquella cruz colgado y lo contaminen todo. Sin darse cuenta que aquel momento era el centro de la historia. Fijaros lo que aquí Juan nos está diciendo. El pueblo judío durante generaciones han estado simbolizando y anunciando el Cordero. Aquel Cordero era la señal de la redención y de la liberación del pueblo de Israel, no solamente para el tiempo de Egipto cuando salieron, sino de lo que habría de venir más adelante. Y por fin, en aquel acontecimiento que anunciaba la ley, que repetía el pueblo de manera ceremonial año tras año durante generaciones, lo tienen delante de sus ojos. Quieren celebrar su ritual sin darse cuenta que el ritual se está cumpliendo en aquel hombre en la cruz.